La quinta versión del Festival Internacional de Cine de Santander ya comenzó. Los niños de los colegios oficiales de Floridablanca fueron los protagonistas de la mañana. La película me gustó bastante porque esto lo hace muy pocas veces en el año, entonces me pareció muy bonita. Es algo como para hacer la cultura de los niños. Además hablamos con Priscila Padilla, la directora del largometraje documental abanderado del festival Eterna Noche de las 12 Lunas, y nos contó sobre esta historia. Haciendo una historia sobre las mujeres trabajadoras del algodón en Córdoba, me encontré con esta historia del encierro en las niñas Wayúu en la Guajira, y dije, bueno, algún día la haré. Y sí, hace 5 años me senté y dije, voy a hacerla, y comencé a investigar, a aproximarme a la cultura Wayúu, a la Guajira, para poder hacer esa historia. Del mismo modo, los actores mencionaron sus expectativas respecto a la realización del FICS. Cuando me invitaron me alegré mucho de poder participar, y bueno, de que se estén dando este tipo de eventos acá en la ciudad de Bucaramanga, que el cine pues llegue a las puertas de todo el mundo, pues porque realmente el cine yo creo que tiene una parte importante en la sociedad. La expectativa muy grande, pero más allá de la expectativa, me parece que es supremamente importante estar en los eventos que apoyan el desarrollo de la industria cinematográfica en Colombia. Es una industria que ha crecido muchísimo, y pues junto con el crecimiento de la industria, los cinematografistas colombianos están encontrando un lenguaje nuestro cinematográfico.